El interés actual por las distopías no se limita al contexto local. La aproximación a una genealogía que incluya las distopías clásicas y sus lecturas resulta de ayuda para prescindir de binarismos inconducentes, como la oposición entre lo individual y lo colectivo, que atentan contra el potencial político del género. Tal indagación permite llegar al momento actual de la literatura argentina, con su proliferación de textos distópicos que, como sucede con la producción reciente de Marcelo Cohen, conllevan una reflexión activa sobre la comunidad. Tom Moylan, en Scraps on the Untainted Sky, Science Fiction, Utopia, Dystopia, hace un recorrido que presenta de manera exhaustiva la crítica relacionada con las distopías. Moylan cita diversas definiciones de distopía, entre ellas una de Lyman Tower Sargent, quien propone que se trata de textos donde se describe en considerable detalle una sociedad inexistente ubicada en un momento y en un espacio que el autor tuvo intención de que un lector contemporáneo percibiera como considerablemente peor que la propia. Otra de las definiciones que adelanta Moylan es una de Darko Zubin, quien establece aquí que se trata de una comunidad donde las instituciones, normas y relaciones sociopolíticas entre los individuos que la componen están organizadas de manera significativamente menos perfecta que la comunidad del autor. Desde la perspectiva de un representante de una clase o de un grupo social cuyos sistemas de valores define la perfección. Aquí entra en juego la cuestión de la perfectibilidad, cuya potencialidad da la pauta de las posibilidades utópicas en las distopías. Las sociedades, los textos distópicos, en tanto extrapolables, no se alejan de las comunidades en las que vivimos. Las distopías son, entonces, representaciones de realidades perfectibles que adelantan una mirada crítica sobre la sociedad en términos generales y sobre la comunidad como manifestación del ser en común. Los años de publicación de las distopías clásicas coinciden con el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales y el comienzo de la Guerra Fría. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, las lecturas de los textos distópicos están marcadas por una perspectiva antiutópica que interpreta en ellos advertencias sobre proyectos totalitarios que fracasan en la creación de una sociedad ideal y oprimen al individuo. Un ejemplo de estas lecturas es la de Mark Gillegas. Cito: "Es obvio que uno de los índices más reveladores de las ansiedades de nuestra era es la gran cantidad de obras semejantes a Nosotros, de Zamiatin, Un mundo feliz, de Huxley, y 1984, de Orwell. De una impactante similitud, describen estados pesadillescos donde los hombres están condicionados a la obediencia, la libertad es eliminada y la individualidad es aplastada, donde el pasado sistemáticamente se destruye y los hombres están aislados de la naturaleza, donde no se emplean la ciencia y la tecnología para enriquecer la vida humana, sino para mantener la vigilancia del Estado y controlar a sus ciudadanos esclavos". Fin de cita. Esta sería una lectura estrictamente antiutópica. Como destaca Moylan, no se trata de una mera interpretación. El sentido político de las antiutopías está claramente en conformar una reacción hegemónica contra el comunismo, el socialismo y cualquier otro proyecto colectivo. En palabras de Moylan, cito, "la antiutopía celebra y protege el statu quo y la satisfacción que les ofrece a sus beneficiarios". Fin de cita. Si bien las distopías tienen que ver con la sociedad y con la comunidad, en una intervención sobre lo perfectible, las antiutopías y las lecturas antiutópicas, por el contrario, intentan establecer un freno a la posibilidad de cambio. La letanía de las lecturas antiutópicas que articulan una oposición excluyente entre lo individual y lo colectivo es prevalente durante todo el siglo XX y aún continúa. En Dystopia de Natural History,
George Gregory Claes intenta una justificación algo anacrónica de dicha dicotomía y celebra la individualidad para denostar la dinámica que él llama de grupo. Además de poner en juego este binarismo, la crítica reciente tampoco ahorra en desprecio hacia las distopías como dispositivos culturales. Un ejemplo es Contra la distopía, la cara B de un género de masas, de Francisco Martorell Campos. En este libro, Martorell Campos afirma, por ejemplo, que, cito, nos contamos relatos distópicos que, en contra o no de su voluntad, amplifican el desaliento y la desconfianza. Dejando de lado la voluntad textual y el pretendido aspecto prescriptivo de las distopías, la profusión actual del género, décadas después de la determinada la Guerra Fría, tiene que ver con distintos factores. Uno importante es que, como menciona Pablo Capana en Esto ya no es ciencia ficción, las distopías prevalecen en un momento en que nos planteamos la relación que tenemos con el futuro. La ciencia ficción proviene de la utopía y estuvo regida históricamente por la idea de progreso. Debido a la demolición de los valores modernos, con el corolario de los ataques a las Torres Gemelas, cambian los modos de representación y el género está más vigente que nunca, pero ya no es el mismo. En nuestro país, sin duda, la crisis de 2001 tuvo que ver con que se afianzaran las distopías como modo de narrar el desastre social. No obstante, la abundancia de textos distópicos no es necesariamente una consecuencia de dicha crisis, sino su correlato epistémico. Es en el mismo 2001 que Cohen publica Los Acuáticos, libro de relatos situado en el Delta Panorámico, piedra angular de la saga que continúa más recientemente con la novela Algo Más. En Algo Más hay un planteo que no reniega de los rasgos habituales de los textos distópicos. Comienza in medias res en una sociedad alternativa con el reconocimiento de la situación perfectible y la exploración de la relación entre la propia experiencia y el sistema. Un giro importante es que en Algo Más no hay un héroe individual. Los protagonistas son un par de amigos, Gaco y Tamastú, quienes se conocen al principio. El foco está más que en darles profundidad a Gaco y Tamastú en los proyectos colectivos que se crean en oposición al sistema represivo de Isla Kump. El Algo Más del título no se agota en el excedente producido por un sistema económico anónimo y abstracto que excluye a la población en general. Se trata también de una de las poéticas que forman parte del texto, que en otra característica de las distopías, no rechaza de plano la posibilidad de un cambio social y radical y observa con escepticismo y de manera crítica la sociedad actual y los medios necesarios para modificarla. En el caso de esta novela de Cohen, el Algo Más también reside en el cambio de esfera que significa la narración en sí y las posibilidades que adelanta. Desde el principio, cuando se conocen, los protagonistas intentan crear espacios colectivos fuera del sistema hegemónico de la isla. La novela, además, tiene sus praxis en diversos planos, entre las varias poéticas que se mencionan en distintos momentos y en relación con los distintos proyectos de Gaco y Tamastú. Una de las posibilidades está en la obra en sí, que irrumpe y contribuye con un disenso que interviene, en este caso, sobre el discurso prevalente. Cito, solo se modifican cosas concretas, colando en el mundo algo que antes no estaba, algo que ellos no pondrían nunca. Se cuela eso, que ocupa un espacio, y es un espacio ganado. Fin de cita. La novela termina con una apreciación sobre distintos niveles de la representación. Después de años de trabajar en un contexto poco propicio, Gaco y Tamastú, ya mayores, continúan reflexionando. Cito, en eso Gaco se frota los muslos. Últimamente, dice, cada semana viene sin traer un as en la manga. Y Tamastú dice, ni un puñal bajo la capa. Fin de cita. En Algo Más, Cohen pone en evidencia el carácter del texto como intervención y la posibilidad de otro nivel de acción, del plano de la praxis. El as, la carta más alta de la baraja, es la representación, en el caso de la española, de una espada. En contraposición, el puñal bajo la capa que propone Tamastú sería directamente el objeto. En este final, en Abel, el anhelo que motiva las peripecias de Gaco y Tamastú a lo largo de la novela se convierte en el deseo por otros planos y otras acciones. En ambos casos se trata de lo que Frederick Jameson denomina anhelo utópico, es decir, un impulso utópico detectable en la vida cotidiana y en sus prácticas.
En una figuración engañosa, Cohen afirma creer en la evasión. Se trata de una evasión, en este caso, para ponerse en otro lugar y acceder a una sensación más adecuada de las cosas. Este es un sagaz juego supuestamente a favor de una postura prevalente en relación con la ciencia ficción y las distopías, pero el sencillo acto de desestimar estos géneros como escapismo implica una lectura superficial. Es necesario abandonar este facilismo, ya que en su novedad cognoscitiva en relación con lo social, las distopías nos aproximan a otros modos de pensar. Pensar en las distopías es reflexionar sobre la sociedad y la comunidad, y en consecuencia es reflexionar sobre qué y quiénes somos. Aquí reside la pertinencia de las teorías recientes sobre lo que se llegó a denominar el ser en común. Jean-Luc Nancy, en La comunidad desobrada, establece que en todo momento el sentido es, por definición, en común. Además de relacionarnos por medio del sentido, que nunca es individual, también somos en común. Es posible que el movimiento ambivalente de atracción y rechazo por las distopías se relacione con una dificultad para establecer de manera más plena su potencial político en conjunto con esta apreciación. Debemos invertir los términos y no ocuparnos del ser de la comunidad, o sea, de una ontología que se ocupara a priori de una comunidad o de qué es la comunidad, sino de la comunidad del ser, es decir, dejar de lado la esencia de la comunidad en sí y privilegiar la comunidad de la existencia. Por un lado, es pertinente apreciar distintos modos de estar en común, de postulaciones colectivas, por ejemplo, en el contexto de las intervenciones distópicas del ámbito nacional. Algo más allá del estar en común, lo que ponen en juego las distopías es el ser en común, una reflexión constante sobre lo que vamos siendo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias. Presentamos ahora a Gabriel Duto, de Buenos Aires, del Instituto Joaquín B. González. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Alguien conoce al Joaquín B. González, parece? Sí, yo fui egresado de Joaquín. Bueno, buenísimo. Tenemos eso en común. Genial. Bueno, yo voy a hablar de una investigación que yo vengo haciendo hace un tiempito. En realidad, yo vengo trabajando sobre la narrativa del pasado reciente. Por lo general, mi investigación oscila entre dos polos. Muchas veces se encuentran. Trabajo sobre la literatura de Malvinas y trabajo también sobre las narrativas del yo. En este caso en particular, voy a hablar de un libro que cayó en mis manos un poco por casualidad, que es este de acá, se llama La búsqueda, ¿sí? El libro tiene una particularidad, que no es ficción, que es una entrevista. Me pareció, cuando cayó en mis manos, me interesó la situación que sucedía alrededor del libro, ¿no? Se trata de un ex detenido desaparecido, que es Charlie Moore, ¿sí? Que sostiene una entrevista, es entrevistado por Miguel Robles. Miguel Robles es un policía, pero de carácter científico, digamos, tiene un rango en la fuerza, ¿sí? Y lo entrevista porque el padre de Miguel Robles fue comisario hasta 1975, cuando lo asesinan, ¿sí? La cuestión es que el asesinato de Robles, padre, fue toda una situación, porque fue un asesinato, un atentado que se arrogó o le arrogaron a Montoneros. Lo que sucede es que Miguel Robles, cuando se involucra en la fuerza, se involucra por mandato familiar, ¿no? Empieza a escuchar el radio pasillo, que en realidad no había sido Montoneros quienes habían matado a su padre, sino que habían sido los propios policías, ¿sí? Su investigación lo lleva a pensar y a ver que efectivamente había sido así, y rastrea un sujeto que tuvo contacto con esta situación, que es este ex detenido desaparecido, Charlie Moore,
que lo tiene que rastrear, se tiene que ir hasta Inglaterra a buscarlo, porque luego de que recobra su libertad, Charlie Moore va y denuncia las atrocidades a las que fue sometido, y las denuncia en Brasil, y después ya se exilia y ya no vuelve más a la Argentina. Digo, es interesante la situación porque hay como una tela de juicio sobre lo que sucedió realmente con el padre de Robles. Yo después tuve contacto, hice un par de entrevistas, tuve contacto con un ex PRTR también, que me contaba la situación. O sea, desde su perspectiva, había sido efectivamente así, lo habían asesinado los policías porque se especulaba con que Robles padre era también un cuadro del ERP que había llegado como infiltrado a ser un comisario. Me relató también un poco la situación en la que lo habían matado, un poco terrible, no lo voy a desarrollar acá, pero sí, las marcas del asesinato no son un elemento despreciable, porque estaban mandando un mensaje con el tipo de asesinato que le habían perpetrado. Cuestión que Robles hijo y Charlie Moore mantienen esta entrevista, en la que Charlie Moore empieza, por supuesto, le da las pautas de lo que había sucedido con su padre. El objetivo principal de Robles hijo es saber qué es lo que había sucedido con su padre, pero la entrevista se convierte en un espacio de expiación para Charlie Moore, porque Charlie Moore había sido declarado por el ERP como un traidor, ¿sí? Como un entregador, como un colaboracionista. De hecho, en la publicación Estrella Roja aparece como uno de los condenados a muerte, Charlie Moore, por el ERP, razón también por la que no podía volver a la Argentina. A pesar de que Charlie Moore, digamos, fue detenido desaparecido ahí en el D2, en Córdoba, todo sucede en Córdoba, es efectivamente trabaja como colaboracionista ahí en la dictadura, durante la dictadura, y recobra su libertad porque se escapa en 1980 y ahí se escapa para Brasil. Este es el marco de la situación de la entrevista. Aparece en esta entrevista una situación de corrimiento del eje de lo que son los géneros que están ahí dando vueltas. En principio es una entrevista, pero de a poco se va convirtiendo en la atención de las voces en una autobiografía, ¿no? Charlie Moore aprovecha para contar el episodio, los episodios que había padecido, y para espiar su figura de traidor. Ahí empieza lo que es mi análisis del texto. Yo lo ataco al texto desde dos puntos de vista. Un punto de vista es desde la idea historiográfica, o como relato, como texto historiográfico, y también, por supuesto, lo ataco como texto literario, en donde empiezan a aparecer algunos artificios que pertenecen al ámbito de la literatura, así como el género de entrevista se va desvaneciendo y corriendo, también se van volviendo otras las voces, ¿no? Y en esa tensión entre la voz de Robles y la voz de Charlie Moore aparecen un montón de elementos que podríamos trabajar. Digamos, yo los trabajo desde Bakhtin, desde Lejeune, desde Van Benis, ¿sí? Es un poco lingüística el trabajo hecho alrededor de cómo se expresa Charlie Moore, qué es lo que está buscando en su expresión. Y, por supuesto, en ese diálogo que se mantiene, la construcción de la información que él desarrolla en función de quién le está haciendo las preguntas, ¿no? Las preguntas en determinado momento de la entrevista desaparecen, es un monólogo. Si me permiten, empiezo a leer, estaba haciendo un poquito el marco de la situación, empiezo a leer un poco de lo que es la investigación. Hay un juego. Perdón, voy a decir primero cómo se llama la exposición. Se llama La tensión en la urgencia del relato autobiográfico como forma de expiación. El caso de Charlie Moore, un condenado a muerte. Hay un juego con el entrevistador que empieza a ceder la voz y es Moore quien se la apropia. En términos de Van Benist, sería tomar posesión para marcar la preexistencia del discurso
a la presencia del sujeto. En este punto se abre la investigación propiamente dicha. La entrevista deviene el relato autobiográfico y con él los elementos que nos importan. Por empezar, el desdoblamiento del yo. La voz narrativa que coincide con Moore se constituye rápidamente en personaje y ocurre una objetivación por parte de quien cuenta y con ella un extrañamiento. Aquí el concepto de Bakhtin de dialogismo y responsividad, en donde no solo se trata de responder, de anticipar la respuesta, sino también de hacerse cargo de lo que piensa y lo que dice el otro. Son conceptos que son importantes para entender el rol fundamental que tiene el otro en la constitución de un discurso. La teoría de Van Benist acerca de los interlocutores y la utilización de los pronombres aquí forman parte importante en el análisis de diversos elementos discursivos y retóricos acuñados por la voz narrativa que permiten dar cuenta de cómo en este relato se construye la figura del narratario. Lo que supone un dilema porque se trata del género entrevista que podríamos asociar a un género más utilizado por otros campos del entendimiento y un poco más divorciado del universo de la ficción. Sin embargo, si seguimos a Panesi, que sí, a Derrida, entendemos rápido que es justamente la entrevista la casa actual del discurso autobiográfico y en ella operan estos elementos que permiten la construcción de un discurso literaturizado. En nuestro análisis seguimos la mirada de Hyde and White sobre el giro lingüístico. Analizamos estos discursos que pertenecen a la historiografía y los arrastramos a un análisis discursivo que nos permita observar los artificios que allí operan. El discurso de la historia lo vemos como relato y es así que nos interesa analizarlo, aunque no por ello lo consideramos menos verídico ni menos exacto. Por esto es que me concentro en la constitución del yo, en el pacto autobiográfico, hay un pacto de lectura, término acuñado por Lejeune, y en el corrimiento de los límites, no solo en función de los lugares del yo, sino también en función de la diversidad de géneros que hay en un mismo discurso. Hay una paradoja acá, el texto va desvaneciendo el género entrevista para abrirle paso a otros, al igual que va corriendo y difuminando los límites tan estáticamente demarcados para el yo. El amor era Robles, y terminan siendo personajes de un relato performativo que cuenta y con contar crea. Ese yo disuelto por el trauma encuentra un cauce para poder restituirse en la narración. Ahí la paradoja. Por un lado, la entrevista se disgrega para abrirle paso al relato autobiográfico y a los corrimientos de los límites del yo, y al mismo tiempo hay un intento curativo, restitutivo de la identidad en ese contar su historia. Contar lo indecible se relaciona con lo elusivo del yo y del género. Ahí aparece el factor de los diversos tiempos involucrados en el relato memorístico. Por un lado, la presencia del pasado es innegable, al igual que la del presente. Decíamos que en términos performativos se cuenta y con ello se crea la situación. Sin embargo, Derrida piensa que el tiempo predilecto de este género no es ni el pasado ni el presente, es el futuro. Seguimos esa idea. La reconstrucción del hecho traumático a partir de los silencios involucrados en el contar catapultan la narración hacia adelante en términos temporales. Es una apuesta, es una idea, una confianza de restitución de ese yo fragmentado, destruido, diría yo. Entonces, esta investigación partirá de la entrevista a Charlie Moore, que se concentra en los elementos que son uno, el contar lo indecible, el relato del trauma que propone generar textos que sean elusivos tanto en términos genéricos como en términos de la construcción de ese yo. La particularidad de ese texto es que le pertenece un poco más a la historia como disciplina que a la literatura, pero desde esta óptica la entrevista se desvanece y le va abriendo paso a la autobiografía, lo que significa que un discurso que intenta operar en los registros de la verdad, el contar una realidad, se construye como relato literaturizado. Podemos decir que lo que se construye es una ficción, pero eso sería una provocación. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, vamos a pasar ahora a la última presentación, que es el trabajo que voy a presentar. No es el que estaba anunciado en el programa. Voy a hablar sobre el disfraz en el género policial y me voy a detener sobre todo en dos textos. Uno es La bolsa de huesos, publicada en 1896, y los otros son los cuentos, los casos del comisario Croce del 2018. ¿Sí? Así que comienzo. Plantear el punto de partida del género policial ha sido un tema de arduo debate.
Roger Calois sostenía la hipótesis de que tanto en Las Mil y Una Noches como en Edipo Rey ya se pueden advertir precursores del género al posicionar al enigma como argumento central de la narración. Sin embargo, Jorge Luis Borges desestima tal afirmación y sostiene que el género policial se constituye hacia 1841 con la incorporación de una figura específica que se dedica a llevar adelante la investigación, el detective, y ubica al Dupont de Poe como el primero de una larga genealogía. En el terreno de la literatura argentina, la discusión también se plantea. En noviembre y diciembre de 1932, en las calles porteñas, se pone en circulación un folletín titulado El enigma de la calle Arcos, firmado por Sauli Lostal, cuyo subtítulo reza La primera novela policial argentina. Y muchos lectores y críticos así la consideraban, ya que identificaban que los elementos del género se consolidan en ese texto con un fuerte color local. La capital del país es el escenario. Los personajes manejan un dialecto rioplatense y los detalles del crimen están ajustados a la sociedad de la época. Sin embargo, existe otro texto publicado varias décadas antes y que Josefina Ludmer, en Mujeres que matan, ubica como el primer relato policial argentino, y este es La bolsa de huesos, publicada por Eduardo Holmer en 1896. Dicha novela presenta una estructura convencional y bien marcada del policial clásico durante los primeros 6 capítulos. Sin embargo, en los 2 restantes, Holmer propone un final que los desvía del género al otorgarle al culpable una alternativa a la justicia. Sin embargo, esto no es motivo suficiente para que el texto no sea señalado como un precursor. He decidido trabajar con La bolsa de huesos y con los casos del comisario Croce de Ricardo Piglia, ya que ambos se encuentran en las antípodas temporales del género y poseen en su argumento un elemento en común y en el cual quiero detenerme: el uso del disfraz. El disfraz es un recurso fundamental de las narraciones policiales, ya que permiten despistar tanto al detective como al lector de las fuerzas criminales, pero en muchas ocasiones es el mismo acto de disfrazarse lo que pone en evidencia a los culpables. Quiero presentar a continuación 4 posibles usos del disfraz a los que tentativamente he denominado para llevar a cabo un análisis, tanto en la novela como en 3 cuentos de Piglia. La excepción, El impenetrable y La resolución. Comienzo entonces con el primer uso del disfraz, que es como armadura. En la novela de Holmer, un médico con aspiraciones de escritor encuentra argumento para su futura novela al toparse con una situación sumamente atípica. El azar lo cruzó con 2 esqueletos humanos de similares características, masculino, de 20 años, sanos, a los que les faltaba una costilla. Este patrón despierta en él una curiosidad inusitada, ya que considera que sería mucha casualidad que esta situación se presente naturalmente. Comienza entonces su investigación, más motivado por encontrar un argumento para su novela que por descubrir la verdad, y da con el asesino al que en diferentes ocasiones se lo describe de la siguiente manera. Cito. Era un joven como de 20 a 22 años, fino, delgado, muy lindo, de gran delicadeza en sus modales y costumbres. Vestía correctamente, usaba pantalón ancho y bota de charol, pie diminuto, andar resuelto y seco. Lindísimo, tan lindo que las muchachas de nuestra relación se pirraban por él. Cierta mañana entré yo a su cuarto y lo encontré dormido y sin los anteojos, pero mi tío huyó en el laboratorio y se despertó sobresaltado. El ceño era una farsa, y los ojos, qué cosa, señor, yo no he visto ojos más divinos. Eran como para enloquecer a cualquier polla. Unos ojos grandes, negros, aterciopelados. La verdad es que no eran ojos para un hombre. Fin de cita. Las descripciones continúan y sobre Antonio Lapas, el asesino, siempre se realza, además de su aspecto físico intachable, su suprema inteligencia, su dedicación por el estudio y la atracción que ejercía sobre las mujeres a las que continuamente rechazaba. No obstante, un aroma a perfume aristocrático, una caligrafía extremadamente cuidada y unos peculiares ojos le dan a nuestro doctor, detective y escritor aficionado la pista que necesitaba para descubrir el misterio. Antonio Lapas no es un joven estudiante de medicina, sino que es Clara, una muchacha que, con palabras de Ludmer, es la primera asesina serial de la literatura argentina.
El disfraz es usado entonces como una armadura, porque cuando Clara lo utiliza, deja de ser mujer y se transforma en Antonio Lapas, un joven de respetada reputación, del que difícilmente desconfiarían. Pero al ser descubierta, lo primero que se le exige es que abandone sus vestimentas masculinas y que vuelva a ser ella. Al sacarse su disfraz armadura, lo primero que dice el narrador de ella es, cito: «Qué soberana belleza vieron mis ojos asombrados. Me pareció que si las tristes víctimas de una catástrofe adivinada volvieran a recuperar su animación, retornarían contentas a la sombra del sepulcro exclamando: "Tú lo has hecho, gracias siempre por tu amor". No puede pasar inadvertida la impresión que me ha causado el verla como deseaba. Y debe creer que mis sentimientos me imponen la convicción de que poseedora de una belleza semejante no puede ser criminal». Fin de cita. Al abandonar su disfraz, Clara no solo abandona su aspecto masculino, sino que pasa a ser un objeto del deseo del narrador. Su belleza opaca a su inteligencia y su carácter frío y calculador ahora se deshace en llozosos y angustias. Clara deja de ser el joven estudiante de medicina y pasa a ser, cito, una leona herida, que se deshace en un torrente de lágrimas. Fin de cita. Una Circe, una mujer despechada, una neurótica, una madre soltera que busca venganza. Eso es Clara para el narrador una vez que se ha quitado su armadura. Y él, como no podía ser de otra manera, declara, cito: «Yo no he venido aquí a provocar escenas de dramas, sino a salvarla». Fin de cita. Porque sin su disfraz, nuestra primera asesina serial no es más que una damisela en apuros a los ojos del narrador. Además, ella necesita de su armadura, no solo para estar más cerca de sus víctimas, sino también porque ésta le permite acceder a un conocimiento vedado para las mujeres, como lo era entonces la Facultad de Medicina. Paso ahora al ítem 2, el disfraz como identidad. La excepción es el quinto cuento de los casos del comisario Croce. En él nos encontramos ante un dilema histórico que nuestro comisario logra resolver gracias a su intuición y coraje. Nuevamente estamos ante un caso de transvestismo, ya que, cito, el hombre que nos interesa es un médico y poeta romántico llamado Hilario Nieves. Fue asesinado el 3 de febrero de 1852 en la Batalla de Caseros. Fin de cita. Más bien, fue mandado a fusilar por Urquiza al descubrir que él no era él, sino ella, Hilaria. En este caso, su disfraz no es una armadura, ya que Hilario logra forjar con él una nueva identidad que le permite acceder al conocimiento y también al campo de batalla, y como tal era reconocido por sus pares, que lo respetaban y aceptaban como igual. Sin embargo, Urquiza no tolera el desafío y lo manda a fusilar. Cuando Hilario recibe la noticia, la acepta con tranquilidad, con la calma de una persona que sabe que ha seguido sus convicciones hasta el final. No obstante, la situación estalla cuando le comunican que deben fusilarlo de espaldas, el castigo que estaba reservado para los traidores. Podemos apreciar en la siguiente cita cómo se describe su reacción. Nieves, dominando a los soldados, golpeándose el pecho y echándose atrás la cabeza, les gritó: «Tirad, tirad aquí, canejo, que así mueren los hombres como yo». Fin de cita. Vemos acá cómo el disfraz no era parte de una farsa que buscaba engañar para lograr otros fines, sino que realmente formaba parte de la identidad de Hilario Nieves, que muere en pleno arrebato de ira, ya que no consiente que se lo mate como a un traidor. Tercer ítem, el disfraz como evasión. En tercer lugar, el disfraz es utilizado como recurso para evadir al personaje de una vida rutinaria y predeterminada. Tal es el caso del ingeniero Panizza, al que Croce debe localizar, puesto que se ha ido sin avisar y su esposa está preocupada. A diferencia del segundo caso, Panizza no crea una nueva identidad, sino que olvida la propia y se marcha dejando su disfraz de ingeniero. Croce descubre que no es la primera vez que lo hace. Antes, cuando era estudiante en Santa Fe, también tenía una novia a la que abandonó sin previo aviso de un momento a otro. Tanto en esa ocasión como en la actual, había dejado todas sus vestimentas. No se había llevado dinero ni objetos de valor sentimental. Se marchó borrando sus huellas, sin saber que Croce también podía disfrazarse para encontrarlo.
Elegí llamar a esta categoría el disfraz como evasión, ya que el nuevo disfraz adoptado, el de un mecánico solitario y callado, austero, que vive al margen de un río, le permite alejarse de una vida, de una doble vida a la que estaba sometido. Por un lado, Panisa era un marido y padre de familia, bien posicionado económicamente, que pasaba sus días entre el trabajo y los casinos, pero en realidad ocultaba que era un infiltrado, un topo reclutado por la Unión Soviética para recolectar valiosa información de la élite porteña. Harto y desilusionado, Panisa huye y se abstrae, se retrotrae, y luego de remar por el Paraná, encuentra una comunidad de trabajadores que lo recibe, y a partir de ahora se identificado como el preso, ya que él no dio datos de su vida, y los lugareños piensan que se escapó del barco que transportaba a los presos desde Asunción por el río Paraná. Él no se preocupa de desmentir esa versión. Su nuevo disfraz le calza bien. Mientras menos rastro de su vida lo persiga, mejor. Sin embargo, Croce es un experto en el arte del disfraz y haciéndose llamar el Bagre, se hizo pasar por un nutriero que andaba en busca de su amigo, el Visco. Algo que no mencioné con anterioridad es que Panisa tenía estrabismo y es un rasgo con el que se lo identificaba. Cito. Croce sabía adaptarse al disfraz y podía vivir meses como si fuera otro, más libre, porque tenía que seguir la letra del personaje que interpretaba. Y entonces decía lo que tenía que decir en cada ocasión, como si otro hablara por él. Pero, ¿quién era él? Un policía de provincia, y por lo tanto una figura tan irreal como la del ladrón cuyo juego él jugaba. Para resolver un crimen había que ser capaz de pensar con la cabeza de un criminal y vivir en él para saber en qué encrucijada podía esperarlo. Fin de cita. La presa y el rastreador se evaden en este juego y se camuflan camino al impenetrable chaqueño, dejando atrás, paso tras paso, a la civilización que tanto los sofoca. Paso al último ítem, que es el disfraz como distracción. Me voy a referir ahora al cuento La Resolución. Es un caso de reescritura de la clásica obra de Arthur Conan Doyle, El Estudio en Escarlata, que fue publicada en 1887. Este caso es completamente inverso al primero, ya que estamos ante un personaje masculino, que es el asesino, pero se trasviste para generar pistas falsas y hacer que el investigador pierda su rastro. Sus huellas, con zapato de tacón, serán un indicio falso que lo llevará a su perdición. Croce ya no es el narrador de este relato, sino que ese lugar lo ocupa ahora Renzi, el periodista porteño, estrecho amigo del comisario. Recordemos que Renzi y Croce aparecen juntos por primera vez en Blanco Nocturno del 2010, que es otra novela de Piglia. Aquí el asesino no usa la vestimenta más que como un señuelo, como una estrategia para desviar la investigación y salir impune. Pero eso no será posible, ya que el crimen perfecto no existe, o si existe, solo puede ser narrado desde el punto de vista del criminal, ya que el crimen perfecto es aquel que no se descubre. O al menos, así lo señala el personaje escritor Borges, que en el cuento La Conferencia le da cátedra a un joven Croce. En fin, estas son las cuatro categorías con las que he estado trabajando hasta el momento. El disfraz como armadura, como identidad, como evasión y como distracción. Seguramente muchas de ellas puedan ser repensadas y ajustadas en futuras investigaciones, pero por el momento me sirven para pensar las diferentes variaciones que se hacen sobre un mismo recurso dentro de la narrativa policial. Muchas gracias. Abro el espacio para si alguien quiere hacer alguna consulta, si les quedó alguna duda o si quieren comentar algo sobre el trabajo de los compañeros. ¿No? Bueno, entonces los despido, les agradezco por habernos acompañado y bueno, sigue la próxima mesa, ¿no? Ahora en un ratito, así que si quieren quedarse y si no, bueno, nos estamos viendo ahí en los pasillos. Muchas gracias. Hasta luego.
Record. ¿Querés que arranque vos? ¿Querés que arranque yo? ¿Cómo quieras? ¿Querés arranco yo y...? Recording in progress. Esta mesa, las últimas mesas son las mejores, me acaba de decir el técnico y no se equivoca. Así que, bueno, el trabajo que yo voy a presentar, mi nombre es Virginia Ventura, soy de la Universidad Nacional de Villa María, por si no me notaron el acento es Córdoba, y hice una tesis doctoral sobre Abelardo Castillo, La Casa de Ceniza. Es una de las obras que tomé y la vinculé con La Casa de Edgar Allan Poe. Es un pedacito de mi tesis doctoral, pensando la casa como la morada gótica. Tomando, bueno, al señor José Amícola, que está ahí al fondo, como referencia a esta idea de la creación de la atmósfera y la casa como un elemento constitutivo de esa atmósfera. En primer lugar, Abelardo Castillo me comentaba que él había pensado a la hora de considerar el nombre La Casa de Ceniza en jugar con las palabras cenizas y ayer. O sea, es un homenaje a la caída de la casa ayer. Pero obviamente la fonética inglesa no es la misma, pero bueno, si yo lo digo en Córdoba suena igual. Ayer y ayer suena exactamente igual. Entonces hay un juego de palabras que el autor que no hablaba inglés hace. Ashes normalmente se refiere a restos humanos, o sea, son las cenizas, pero normalmente de restos humanos en inglés. Y eso le da un toque también de lúgubre, de fúnebre, algo muy propio de las casas góticas. También hay en esto, en el cuento de Poe, La caída de la casa Asher, hay un rastro medieval, que es lo que el gótico trata de manifestar, que es justamente la presencia del territorio con el nombre de la familia que lo posee, digamos, de los terratenientes, la casa Asher. No es solo el nombre de la persona que la habita, sino también el nombre de la propiedad. Y esto a su vez genera en el cuento de Poe una unión simbiótica entre el protagonista, el dueño de la casa, Roderick Asher, con la casa. Son una misma cosa. En la novela de Castillo se puede ver también una idea de que esta casa está atravesada por una temática desde el
epígrafe de Rilke que dice: Señor, concédele a cada cual su propia muerte. La muerte es un elemento gótico porque se refiere a una categoría del mal. El mal para Rilke es, representa la muerte, el pecado y el sufrimiento, según nuestra tradición judeocristiana, ¿no? Y por eso estos sentimientos, esta idea del mal, la literatura gótica lo que hace es profanarla, a la idea de mal, y convertirla en literatura. Antes el tema del mal, esto bueno, es para largo, esta carrera de filosofía y teología que hice, pero bueno, antes la temática del mal era propia de la iglesia, ¿no? Estaba la iglesia abocada a hablar del mal y solamente la iglesia podía hablar del mal. Y cuando la literatura se apropia de hablar y empieza a hablar pensando en la idea del mal, lo hace a través de la literatura gótica y se produce lo que Agamben llama una profanación. Para Agamben hay un contagio profano, un tocar que desencanta y restituye al uso de lo sagrado, que lo sagrado había separado y petrificado. Entonces antes no se puede pensar el mal fuera de los parámetros religiosos, entonces se profana y se encuentra una estética que sea apropiada para la comprensión humana en la literatura gótica. Y bueno, Agamben, no me voy a detener mucho en esto que es redensos de filosofía, vamos a pasar, pero bueno, la idea de religión, religare, para Agamben en realidad es separar, no volver a unir, que es lo que la tradición católica normalmente nos dice, sino que separa, aleja lo divino del humano. Entonces, cuando profanamos, eso que es divino lo rebajamos de vuelta a humano, lo rebajamos entre comillas, para Agamben también se eleva. Entonces, bueno, en la literatura gótica hay una negligencia en la que se toma la sabiduría religiosa y se lo transpone a mito y se lo utiliza ese mito para cuestionar y comprender a la vez lo humano. Para esto utiliza principalmente la atmósfera lúgubre y misteriosa, que es indispensable para que exista una novela gótica. Y bueno, en La Casa de Ceniza, a partir de la introducción, La Casa de Ceniza, yo en mi tesis trabajé las categorías gótico propiamente dicho, modo gótico y afinidad gótica. La Casa de Ceniza es gótica, es una novela gótica propiamente dicha y empieza de hecho con una cita que tomo que es muy similar a Drácula y a todas estas novelas góticas de tradición de corte inglés. Me detuve, ya atardecía. De trecho en trecho, viejas carreteras resquebrajadas y polvorientas se levantaban a los costados del camino, abandonadas. Pensé, ¿cuánto tiempo atrás? Un sol agónico arrasaba sus últimas sombras violentas entre las hendiduras de las piedras. Abajo, vi los restos de un caserío, unas cuantas paredes truncas asediadas por altos pastos amarillos. Es muy similar a la imagen de Drácula. Y en el caso de Edgar Allan Poe, tiene una imagen bastante parecida también. Durante todo un día de otoño triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al atardecer, las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher, bien así, dramático, oscuro. Se va logrando la atmósfera que nos va haciendo entrar en el género, ¿no? Y bueno, Poe y Castillo van a responder entonces bien claro al gótico inglés, y Coleridge, que es un investigador cordobés, dice: el marco o entorno reviste suma importancia para la novela gótica, a punto tal que puede decirse, sin exageración, que constituyen su elemento fundamental. Ciertamente se encuentran personajes góticos en novelas que no lo son, pero si llega a faltar su peculiar ambientación física, no hay ni puede haber novela gótica. Entonces, en La Casa de Ceniza podemos detallar los elementos que la componen, que le permiten participar y también modificar al género para dar, porque bueno, todo esto iba en pos de generar una idea de gótico argentino en mi tesis. Solo este pedacito quizás no alcanza. La descripción de las casas, entonces, nos van a presentar un elemento que va a magnificar la atmósfera gótica, que es la ruina.
La ruina es un elemento estético que en el romanticismo va a alcanzar su momento como de gloria y que va a rescatar por sobre todo las iconografías góticas. Poe crea justamente una morada en ruinas, en un lugar donde no hay un elemento clave que para el gótico inglés, que es el castillo. Y bueno, este personaje suyo tiene que habitar un castillo, pero el castillo no está. Entonces, ¿qué hacen? Tanto Poe como Castillo crean una casa. Y de hecho en toda América se puede ver como el lugar del castillo lo ocupa la casa gótica. Bueno, dice Carlos Colere, el castillo, más que ningún otro edificio, se erige como el ámbito por la excelencia en el que se desenvuelven los dramas y las historias escalofriantes, y ello en una razón de su arraigado prestigio y al temor reverente que suscita como centro del poder, de donde viene todo lo bueno y todo lo malo, como los otros lugares revestidos de características singulares que se diferencian de modo expreso de los espacios comunes. El castillo se destaca en primer término por su situación, eminencia o emplazamiento estratégico, pero siempre en posición destacada o dominante. Su fortaleza, su vastedad, su disposición laberíntica, sus distintos niveles, desde los sótanos y mazmorras hasta las torres y almenas, en una palabra representan la morada por antonomasia, vedada al común de los mortales y habitada por seres superiores. Amén de ello y en virtud de su condición inaccesible e inviolable, guarda en ocasiones secretos tesoros que permiten trasponer los umbrales de este mundo para alcanzar ya la inmortalidad, ya el renombre, el poder o la riqueza. Entonces, bueno, como en la casa, bueno, justamente Poe la describe de una manera muy similar. La primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu de sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables por ser poéticos con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado, lo terrible. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles agostados. Con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable como sensación de ternura al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse el velo, era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún aciente de la imaginación podría desviar hacia la forma alguna de lo sublime. Lo que genera esta contemplación es la misma que genera la del castillo gótico. Las ventanas como ojos parece que le dieran vida y eso es lo que le da lo fantasmagórico a la casa. Y la casa de ceniza, la de Abelardo Castillo, se encuentra en un lugar también bastante particular. Y dice la novela, había algo en aquel lugar, cierta cosa violenta pero imprecisa que gravitaba de manera extraña sobre la imaginación. Creí entender por qué él lo había elegido para construir la casa. Era exactamente el sitio donde uno espera encontrar un monasterio o una abadía. Todo estaba en calma. No digo en paz, sino calma. Calma de ruina de camposanto. Esa mística quietud un poco amenazante. La calma del cementerio entonces es aterradora. Pone el cuerpo y la mente en alerta y provoca miedo. El miedo es, digamos, un temor al desconocido y que nace la necesidad de conocer y del ansia de adquirir cultura, según Fernández Juárez Pedrosa, y habita dentro de nosotros y está atrás de los rostros, las sombras que vemos, que entrevemos o que intentamos escuchar alrededor nuestro. Nuestros miedos nos vinculan, sin duda, al miedo que de determinadas circunstancias puede llegar a sentir los animales. Pero también adquiere entre los seres humanos dimensiones y matices mucho más amplios, intensos y dramáticos que los del simple miedo animal, porque los miedos humanos echan fuertes raíces en la memoria, se expanden, ramifican al ritmo exuberante de la voz que crea y transmite el rumor. Entonces esta calma altera los sentidos y nos pone en guardia. En esta paz es difícil saber qué estamos temiendo. Nada parece presentarse concretamente, se percibe una violencia invisible, se ven ventanas como ojos.
Entonces, Bauman dice que el miedo es poco claro, que no tiene anclas, no tiene hogar, no es nítido, y aparece cuando se nos presenta la amenaza. Entonces, si el miedo es el nombre que le damos a la incertidumbre, a la ignorancia y al no saber qué hacer ante eso que nos asusta. En esta atmósfera el miedo no puede ser comprendido, entonces deriva de la presencia del mal en la noche, en los lugares alejados, en las moradas. El paisaje exterior va a proveer los alimentos al instinto del miedo, y al ingresar a la morada eso se despierta con más fuerza. Dice Negrón, y las moradas negras siempre se muestran a la vista del desprevenido como la punta de un iceberg, un fragmento de rina, un señuelo de algo que no se ve. Aparecen como un lugar de contradicción, una suerte de alto lugar de desgarramiento entre el adentro y la afuera, la arena de una lucha encarnizada entre dos impulsos igualmente vivos, el rechazo de los muros que se cercenan y la exacerbación del encerramiento que define el diestro y hace volar en pedazos la moral oficial. ¿Por qué alguien va a habitar un lugar así? ¿Y qué ha llevado a los dueños a construir esas mansiones en aquel lugar lúgubre con paz de cementerio? Hay algo que está escondido ahí adentro que se está protegiendo del exterior. O sea, las mansiones estas están las dos como en riscos, no sé si han leído las obras, y están como al borde del abismo, en lugares donde normalmente estaban las abadías, las catedrales góticas. Entonces van a tomar muchas características del castillo gótico. Bueno, la casa de ceniza, justamente cuando el narrador llega, le cuesta verla, la ve como de golpe, se le presenta de golpe porque está escondida en todo ese lugar, y bueno, él dice, la casa se me antojó una blasfemia. El halo sobrenatural que se observa en la descripción de la casa es perturbador. Es bella, pero es una belleza terrible, producto de la imaginación de un ser delirante. La palabra blasfemia tiene que ver con lo profano, que es propio de la literatura gótica, pero el gótico no es blasfemo, porque la blasfemia ofende a la divinidad, a la rebaja. La profanación, por otro lado, lo que busca es restituir lo divino al humano, devolverle, digamos, al hombre lo que se elevó en algún momento. Y la blasfemia de la casa es casi en equilibrio sobre la saliente, parecía esperar un manotón de Dios que la arrojara al vacío. Esa es la blasfemia que ve el narrador de la casa de ceniza. Y eso es lo que la hace hermosa y aterradora. Y es el sentimiento que también tiene el narrador de la casa de ayer. Mi imaginación estaba excitada al punto de convencerme de que se cernía sobre toda la casa y el dominio una atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad. Una atmósfera sin afinidad con el aire de cielo exaltada por los árboles marchitos, por los muros grises, por el estanque silencioso, el vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo. Entonces hay una excesiva ambigüedad en toda la casa, en los hongos, la telaraña, la ruina, que se sostiene ahí inmutable, pero en perfecto estado. O sea, está en ruinas, pero está en perfecto estado, no tiene ningún problema el edificio. Dice Culeire, la catedral gótica en su notable elevación confirma y revitaliza su función primigenia y esencial de vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo sacro y lo profano, el mismo que anteriormente había correspondido a la montaña. Entonces hay una relación de esto con la montaña sagrada. Estas casas se parecen mucho a lo que era la montaña sagrada. Toda morada poética es siempre una morada post-Arcadia, dice Negroni. Una mansión abandonada en ósmosis con la naturaleza que acabará por reducirla como si el deterioro que la percude aludiera a un futuro que pertenece siempre al bosque virgen, al bosque más arcaño. Estas moradas poéticas son ensoñaciones
plataformas para la contemplación melancólica de una kermés imaginaria, lugares de autoexclusión a los que se ingresa para vivir la ilusión maravillosa y el terror concominante de la unión con lo perdido a través de la miniatura de los recuerdos, la fantasía, los significantes. La caída de la casa Asher es, en este sentido, un relato paradigmático. Todo está presente allí desde el inicio, como una ecuación indisoluble, la antigüedad y los hongos, los vestíbulos abovedados, lo laberíntico y la heráldica que subsume al pasado, el amoblamiento recargado mortuorio, los instrumentos musicales como el grabado de Melancolía 1 de Duredo, el protagonista de Tez Cadavérica, el fantasma gemelo corporizado en la espectral Lady Madeleine, la orfandad y el invencible abatimiento general dentro de la casa mausoleo, indiscernible en la aridez del suelo circundante y en los, pútridos maismas del estanque. La morada es clave en las narrativas góticas y es entonces la protagonista de estos cuentos. De hecho, bueno, Castillo se inspira en este paisaje, eso lo comenta en sus diarios, en un texto, en una casa real de las Sierras Bayas. Pero de a poquito logra, digamos, hace más poético este texto que está en el diario, que él ve ese paisaje y lo escribe en el diario. Y con esa poesía, dice Negroni, que es el donde logran, se logra lo gótico. Se logra, dice, una arquitectura que no busca proteger, sino expresar, realizar aquello que no se puede conocerse antes de ser contemplado, con la confianza de que algo se revelará o disolverá en la hecatombe de esta contemplación. En ambas obras algo se revela, pero también se disuelve. Dice, no es sencillo generar miedo para el hombre moderno, la modernidad que fue en gran medida la lucha de la razón del hombre contra el miedo, fue también el momento en el que empezamos a perder el alma, dice Castillo. El siglo XX terminó de demoler esa polvorienta rémora de los tiempos oscuros. Entonces la literatura gótica surge como rebeldía para intentar generar el miedo en un mundo que ya es aterrador. Cuando se habla de miedo, acá no hablamos del miedo que da miedo, dice Castillo, dice, no existe más el miedo que da miedo. No se puede asustar con la literatura, pero sí se puede hablar de la presencia del miedo gótico. Entonces, en estas casas, eso es lo que encontramos al encontrarnos con el mal. El mal es el nombre para lo amenazador, por lo tanto, se reconoce como cuando tenemos miedo. Entonces, mal y miedo, dice Bauman, son gemelos siameses, o sea, le tememos a aquello que es malo. No necesita el mal ser explicado, sino que lo percibimos porque empezamos a sentir miedo. Y Castillo observa esto en un diálogo de Arthur Machen. Un personaje viene preguntándole al otro, ¿qué es el mal? ¿Qué es el pecado? Aunque daría lo mismo si quisiera saber qué es el terror. El gótico entonces no pretende asustar, pero sí mostrar el mal y a aquello que le tenemos miedo. Y Castillo hace un ejemplo del pozo y el péndulo de Poe, que dice que el personaje que acepta las ratas, la guadaña, las paredes incandescentes, lo único que no acepta es el pozo, eso que hay pero que no se dice dentro del pozo. Y que, bueno, justamente eso es lo que le da miedo al personaje, lo que no se dice, lo no dicho. El mal que más terrible que podemos imaginar es el que está en lo desconocido. Entonces, cuando indagamos las casas, nos vamos a encontrar con ese mal. Y ahí es la figura del laberinto. Estoy más o menos bien de tiempo. Bueno, hago dos distinciones, laberinto y maze. El maze es aquel lugar que entramos para perdernos y que nos enloquece, que es parecido a los jardines. Y el labyrinth, es al que entramos para encontrar el centro, que es como el del Minotauro. Y bueno, al principio estas casas parecen un maze, donde los personajes entran y se pierden. Pero al final se encuentran con el monstruo, con el que habita en el centro del laberinto, que es Wenzel en el caso de la Casa de Cenizas y Asher en el caso de la otra obra. Y bueno, creo que un poco la historia de las historias estas lo que buscan es hacer... mostrar a través de estas casas laberínticas el encuentro con la oscuridad, con el mal y con la propia sombra. Bueno, también la idea del final, para cerrar,
es de las dos casas que se destruyen. La casa de Wenzel se destruye como cuando él inicia un mecanismo, y la casa de Asher, de Roderick Asher, se destruye cuando se ven él y su hermana, y ellos dos se unen a la casa y desaparecen. En cambio, y Wenzel lo mismo. Lo que pasa es que Wenzel, y los dos nos quedan los testigos, que son los narradores de las obras, que bueno, que lo que han hecho es entrar al laberinto, encontrar el centro, encontrarse con el monstruo, y lo que dejan es el testimonio, que es algo fundamental en las novelas góticas de corte inglés, como las podemos ver en Drácula, en Frankenstein, que bueno, que creo que es lo que los personajes están recuperando, la idea de la idea de ser testigos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Pablo Salguero. Vengo en representación de la Universidad Nacional de la Patagonia, de la sede de Trelew. Y bueno, mi tema de investigación desde hace tiempo ya es la literatura patagónica, particularmente la literatura mapuche, la poesía mapuche. Muchas gracias. Y como también soy profesor de literatura española en la misma universidad, encontré esta, por decir de alguna forma, beta investigativa en comparar a estas dos literaturas. Un poco de eso trata la ponencia que voy a presentar hoy, que se llama Ancalao y de Castro, la poesía de lo cotidiano como proyecto político. Este trabajo parte de una inquietud que me persigue desde hace tiempo y que tiene directamente que ver con el potencial revulsivo que tiene el hecho cotidiano, las cosas de todos los días. Y también con la capacidad de la poesía de tomar y transformar en materia estética y en agencia política toda esa vida que parece a simple vista intrascendente. Esta inquietud me ha llevado al estudio de dos escritoras que aparecen mencionadas en la ponencia: Liliana Ancalao, poeta mapuche de estos tiempos, y Rosalía de Castro, poeta gallega de la segunda mitad del siglo XIX. Ambas escritoras y sus respectivas obras están separadas por el tiempo y la distancia, pero fuertemente unidas por la pertenencia a pueblos sojuzgados por un poder central que intentó, particularmente con la prohibición de su lengua, desarmar la trama social, destruir el universo cultural, político, económico y moral de sus integrantes. Es así que nos proponemos establecer continuidades entre dos procesos emancipatorios: el resurgimiento gallego y el as mapu del pueblo mapuche. Procesos que tuvieron y que tienen entre sus principales objetivos apoyar y revalorizar la tradición oral de estos dos pueblos, constituir al gallego y al mapuzungún como lenguas literarias y reconstituir un episteme, una forma de ser, hacer y conocer desde el hecho cotidiano y con la tierra. También pretendemos, y en esta misma clave, establecer un diálogo entre estas dos autoras, una especie de conversa entre sus poéticas. Jorge Espíndola, que es investigador, doctor en ciencias sociales y poeta mapuche de la provincia de Chubut, define a las mapu como la restitución y reconfiguración de una matriz cultural propia del mundo mapuche antiguo. Una matriz cultural, agregamos nosotros, que resurge en múltiples expresiones político-culturales, pero especialmente en la poesía mapuche contemporánea. De esta poesía contemporánea queremos destacar a la obra de Liliana Ancalao, principalmente a su libro Mujeres a la Intemperie, que, hay que decirlo, es el primer libro bilingüe español mapuzungún editado en Argentina. Y también a Roquiñi, Provisiones para el viaje, que es su último libro, aparecido hace muy poquito, como dos momentos de afianzamiento de ese proceso de reconstitución identitaria. Diversos críticos y críticas caracterizan al resurgimiento gallego el mismo sentido en que Espíndola precisa a las mapu. Graciana Vázquez Villanueva considera que el resurgimiento consiste en la reivindicación de la identidad
y la búsqueda de las raíces del pueblo gallego, un pueblo olvidado y transculturado. Así como Lilian Calao, Rosalía de Castro marca con la publicación en 1863 de Cantares Gallegos, también el primer libro escrito en gallego, por lo menos en esa etapa de la literatura gallega, decía que marca la consolidación de este proceso de resurgimiento de la cultura gallega. Es decir, que estamos ante dos procesos emancipatorios con particularidades precisas y que tienen en la recuperación de la lengua originaria su más importante fundamento y a la poesía como la vanguardia de la acción política. La conciencia lingüística eleva la lengua autóctona al rango de lengua cultural y desencadena acciones políticas determinadas en la vida y la historia de una nación. Bueno, para poner un poco en contexto estos dos procesos, podemos decir, de parte del resurgimiento, que entre el siglo XV y el siglo XIX, que son conocidos en Galicia como los siglos oscuros o la larga noche de piedra, Galicia sufrió la intervención del poder de Castilla. Esta intervención violenta aparejó consecuencias determinantes en la vida social y cultural del pueblo gallego. Con la manifiesta intención de desaparecer la identidad del pueblo oprimido e imponer la propia, el poder de Castilla prohibió el uso de la lengua gallega para todos los aspectos de la vida social, cortando así la posibilidad de la transmisión de esa identidad. Durante estos siglos de silencio, la lengua gallega sobrevivió en el hablar cotidiano del pueblo, puertas adentro de su casa. A falta de tradición literaria, el acervo cultural perduró en la lírica popular, manifestada en formas de canciones de cuna, canciones de carnaval, profecías, leyendas, romances, cuentos, farsas, también en el cancionero y refranero popular y en las cantigas, que son también canciones cotidianas que se escuchan en la aldea y que cuentan simplemente eso, relatos de la vida. Por su parte, el pueblo mapuche, luego de concluido lo que se conoce como el Aucán Huinca, el Malón Blanco, la conquista de Pampa y Patagonia, sufre de parte de las instituciones del Estado y de la Iglesia Católica, del Estado argentino y la Iglesia Católica, además del desmembramiento de las comunidades, la evangelización, el exilio forzado, la esclavitud, sufre la proscripción de la lengua, de su lengua, el mapuzungún. Ambas intervenciones violentas tenían el mismo objetivo: borrar del mapa y de la historia el entramado social, cultural y epistémico del pueblo sojuzgado. Al igual que las infancias gallegas, las infancias mapuche fueron obligadas a avergonzarse de su lengua materna y a repetir en castellano el discurso del opresor. Pero la lengua de la tierra sobrevivió en la intimidad de las familias. Estaba en el aire de la oralidad, nos dice Liliana Calao. Y la Castilla, que así se menciona o se denomina el castellano, quedó en la escritura borroneada de los cuadernos. Rosalía, por su parte, reconoce en el prólogo de Cantares Gallegos no haber tenido más escuela que la de los aldeanos para trobar en su propia lengua aquellos cantares y palabras cariñosas que resonaban desde siempre en sus oídos. Podemos decir entonces que es en la casa, en el hogar, en la palabra de las mayores que circula en la ronda del mate o alrededor de la piedra del lar, desde donde nace el mandato de cantar y continuar la palabra, la tradición y el conocimiento. Dice Liliana: voy a honrar esta memoria que me avisa que ya viene en las ancas de mi sueño. Parece responderle Rosalía de Castro: que así me pidieron, que así me mandaron, que cante en la lengua que hablo. Ambas poetas dejan claro el origen de sus y las motivaciones de su lírica, y ambas tuvieron que empezar casi de cero, reencontrarse con un idioma casi extraño que les hablaba desde siempre. Soy un aprendiz de mi idioma original, dice Ancalao en uno de sus ensayos. Con paso vacilante, sin referencias, sin gramáticas, en una lengua gallega aún atravesada por castellanismos, emprendió Rosalía la enorme tarea de poner por escrito los cantares populares.
estas denominadas cantigas que se escuchaban en su aldea. Florece entonces poesía en lengua original, de impronta intimista y que pone en el centro de su creación a la revalorización de los detalles de la vida cotidiana. Canta mi niña con dulce compás, qué de darte una torta hecha en la piedra del lar, nos cuenta Rosalía y parece nuevamente contestarle Liliana. Aquí la grasa es de pella de capón y está en la olla, hierven burbujas alrededor de las tortas recortadas que se inflan con el calor. Lo cotidiano entonces, lo vivido y lo recordado, lo transmitido y lo recibido se vuelve insoslayable al momento de escribir. Amasar el pan o las tortas fritas, segar el trigo o salir a buscar a las chivas en alpargatas y entre la nieve son tareas y actitudes que revelan la presencia de lo cotidiano en esta poesía y su centralidad la transforma en materia estética y política. Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana, en una entrevista dice lo siguiente: lo que buscamos es repolitizar la cotidianeidad, ya sea desde la cocina, el trabajo o la huerta. Articular el trabajo manual con el trabajo intelectual. Producir pensamiento a partir de lo cotidiano. El cuerpo tiene entonces conocimiento y memoria que resisten a los procesos de aculturación y se transmiten e intervienen decididamente en lo presente. Cusicanqui delinea sin saberlo la poética de las escritoras que nos ocupan. Bueno. Os tengo que dejar, huertiña que tanto amé, fueguiño de milar, arboliños que planté, fuentiña del cabañar. Debo tener preparado el corazón y lo amaso en una mesa de cuatro patas. Traigo una matra, la doblo y cubro el banco. Asiento, asiento. Y mi corazón se pone laboreado. Poesía que pretende la integración de la vida en sus diversos aspectos. Busca dar cuenta de itrofilmogen, un concepto mapuche que Licura Chihuahilaf define de la siguiente forma. Sería como la totalidad sin exclusión o la integridad sin fragmentación de la vida de todo lo viviente. Poesía que también pretende la saudade gallega, la filosofía saudadosa, una experiencia individual y colectiva de indagación introspectiva, una evocación reflexiva y nostálgica del paisaje de la patria. Poesía que surge en la cocina de las casas, una cocina traspolada en símbolo y que se expande en denuncia. Estas semillas de Manyana Mapu llegaron caminando, después del futamalón del Huinca Perro, después de escapar a la montaña, después del arreo, como animales nos llevaron, denuncia Liliana Ancalao. Veo esta tierra bendita que Dios con sus bienes colma, donde ángeles bellos tejen brillantes coronas, mas ay, también veo pasar malicientas sombras arrastrando grillos de hierro entre sonrisas de mofa, denuncia por su parte Rosalía de Castro. Gente de la tierra, de las manzanas, gente de tierra de abundancia, arreadas como animales, engrillados como esclavos. La poesía de la gallega y la mapuche es querella y acción, pero también es recuerdo e historia compartida. Restaña con sus versos en lo que se pueda las heridas que sobreviven, reconstruyen el deshilachado tejido social, recuperan la lengua para reescribir la historia en primera persona del plural. Escriben para reencontrarse con la tradición sofocada por la invasión, por la imposición sangrienta de una lengua y una identidad foránea. Reconstruyen una relación particular con la tierra que excede lo práctico y ahonda en la devoción de ese todo que las constituye y del que son parte. Nuestra historia, dice Liliana Ancalao en otro de sus ensayos, ha estado siempre espiritualmente ligada a la tierra. Nuestra relación con la tierra no es solo la extracción para recoger sus frutos y cosechas, sino es la veneración. Toda la obra de Rosalía de Castro es un acto de veneración a la tierra, su tierra. No solo el canto agradecido al pueblo que provee y a los ríos que sacian la sed, es el canto de la que no entiende su historia lejos del lar, que sabe que su identidad está en suspenso mientras está lejos de su tierra. Dice en Cantares Gallegos: que tus hijos te aman, que los consumen tu suelo abandonar, que gimen sin consuelo si a otras tierras lejanas a morar van,
Allá estará el cuerpo en regiones extrañas, mas su espíritu siempre acá, que solo viven, solo alientan los recuerdos de su país natal. El dolor del exilio, para ir resumiendo o concluyendo, el dolor del exilio, la necesidad urgente de la tierra natal para poder vivir, son una constante en las obras de estas dos escritoras. Su poesía nos cuenta sobre la unidad de todo lo que vive, el diálogo renovado entre la gente, las plantas y los animales, como una forma de no poder ser sin lo otro, que también existe y necesita de nuestra existencia. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo de hacer alguna pregunta? Porque bueno, por ahí era, es por ahí la parte... Si alguien tiene ganas de hacer una pregunta, este es su momento. Si no, o un comentario. Yo podría decir algo. Yo iba a hacer un comentario. Me gustó mucho cómo trabajas el tema de la ambientación. Así sale. No era nada, y te escucha todo el no mundo. No era nada que ameritar un micrófono. Solamente que me gustó mucho el trabajo y me gustó mucho cómo trabajaste todo el tema. Se escucha todo el tema de la ambientación, que me parece que es un elemento fundamental del género, en la comparación entre ambas casas. Sí, es, para mí sí es clave. Para mí, si no hay ambiente, no hay gótico. Lo dice ya señora Mico, la que me está haciendo así de atrás. para mí esa es la clave, no este error el gótico. Para mí hay una confusión muy grande a veces, que terror y gótico son lo mismo. No son lo mismo. El gótico es mucho más filosófico, porque justamente es una ambientación que se genera para exponer nuestras partes más oscuras, y con oscuro me refiero a las que escondemos, no necesariamente a las malignas. Entre ellas el mal, pero puede ser también, digamos, cuestiones de género, cuestiones, o sea, lo que sea, religiosas. Entonces creo que bueno, es una nueva forma de mirar las catedrales góticas, o sea, desde una mirada moderna. Para el gótico originalmente implicaba la luz y hoy implica la oscuridad, pero fue porque el hombre moderno, que tenía luz eléctrica, las miró, las vio oscuras, pero el hombre medieval las veía luminosas. Entonces hubo un quiebre ahí, hay un cambio en lo que el gótico significa, y esa es la atmósfera que hoy está en este tipo de obras. Qué lástima que no estuviste en la mesa del martes, porque justo es lo que dijo de una manera muy elegante la moderadora, cuyo nombre no recuerdo. Adriana Goicochea. Mónica Bueno preguntó, les preguntó, no en la mesa donde está exponiendo Silvana, sino en la anterior. Sí. Preguntó de una manera muy elegante por qué estaban confundiendo el terror con lo gótico. Sí, sí. Y me hubiera encantado que estuvieras en esa mesa para que se armara un poco para que hubiera sangre. Sí, sí, no. Entonces, dije, tenía otras dudas en esa mesa yo, pero bueno, era como... Yo lo vi muy, estaba muy entrecruzado. Obviamente que el género ya está entrecruzado. Yo acá tomo dos obras que para mí son totalmente góticas, las dos. No están en modo gótico, no son leídas, sino que son góticas. Incluso son exageradas como lo gótico. Estas descripciones que yo leía, capaz que las leía medias actuadas así, porque yo las siento que me las va diciendo así. ¡Qué exagerado! ¡Qué oscuro! Disculpa, triste. Y es la oscuridad de mi corazón. Y entonces, bueno, esa situación creo que es lo que trata, trata el gótico. El gótico era exagerado. El gótico era exagerado. Entonces, son novelas de corte gótico inglés sin ser novelas inglesas góticas. Y después sí está el modo gótico, y yo encontré la afinidad gótica, que es de Culeré, él habla de afinidad gótica, y son justamente, hay personajes góticos en una novela que no es gótica. Hay elementos góticos en algo que no es gótico. Creo que es justamente la mayoría de las obras que se trabajaron el martes eran afines al gótico, pero no eran góticas, por lo que de las que conocía, por lo que las conozco, y las que no conocía, por lo que escuchaba ahí. Pero bueno, si no es la atmósfera lo principal, para mí no hay gótico. No sé, José, si estás de acuerdo. Hubo, no sé si recuerdan, dos expositores
de Jujuy, que levantaron sangre justamente porque parecía que se escapaban de algo y tenían que ver más con las leyendas de norteñas y con un mal. Hay presencia de mal en lo que ellas trajeron, pero no era todo tan descarnado, real, que no había la sutileza. Porque otra cosa que vos no dijiste y yo estuve pensando, una cosa que tiene el gótico es muy sutil. Sí. Es exagerado, pero al mismo tiempo es sutil, sí. Sutil porque hay cosas del inconsciente, que como son los fantasmas, las facturas que te vienen a pasar, la culpa y qué sé yo cuánto, que aquí en estos relatos jujeños no estaba. No. Era todo miserabilidad, ¿no? Al marco mayor. Bueno, claro, sí. Eso era un poco que algo que me quedó afuera, que yo después lo hablé también con Mónica, que era el tema, un poco el tema de imponencia, porque algo que no es tan truculento, porque en los cuentos de Silvino Campo los tres personajes son, una se desmaya y queda como en su traje de novia, como una Blancanieves. Sí, pero ahí hay mucha sugerencia y Y no hay esa cosa sangrienta, sino que eso es lo perturbador, ese es el efecto perturbador. Que te perturbe las cosas que contaron las jujeñas es obvio, digamos, porque... Sí, sí. Sí, creo que es eso, justamente no es para mí eso sí, lo he trabajado, en todo el trabajo está, pero sí, la sutileza es fundamental, que es el miedo que no sabemos muy bien qué es lo que te está asustando, no sabes muy bien qué te está perturbando, es esa persona que decís, no sé, hay algo que no me gusta. Para mí el gótico va por ahí, es muy sutil. Te genera una atmósfera que es bastante clara, pero el mal vos no lo ves. Decís, ¿dónde está? Como la catedral gótica. ¿Vieron que en todas las catedrales está el diablo en alguna parte, pero no está a la vista? O sea, yo la hice mucho, la estudio con Castillo, el arquitectónico de la ciudad de Córdoba, y el diablo está en las catedrales góticas muy escondido, en lugares chiquitos, en columnas, en lo alto, chiquitito. O sea, busquen, en todas las iglesias está el diablo. Eso es lo gótico, el encontrar el mal en eso que supuestamente no está hecho para el mal. Pero bueno, está las casas protegen... de algo que hay en el exterior también, que viene a atacar eso que habita dentro de las casas. Entonces, bueno, es súper... las iglesias protegían. ¿Y por qué el mal sigue estando presente? Esa es justamente la clave. Hola. Hola, Pablo, ¿no? Sí. Bueno, primero agradecerte porque yo no sé si tenía desactualizado el programa del día jueves, pero no te tenía en esta mesa y me encontré con un puente ahí poético con Rosalía muy, muy sorprendente. Así que, bueno, primero eso, agradecer que me despertó sobre todo una curiosidad de lectura y de indagación en lo que sería la versión del resurgimiento galego, pero de este lado del Atlántico. Pero por el lado de Rosalía... Yo te quería como puntualizar que quizás hay algunas cuestiones de adanismo o de empezar de cero, decías vos, que por ahí se pueden llegar a relativizar, porque hay toda una movida, y lo que apuntabas de los prólogos, sobre todo, vos te referiste al prólogo de Cantares, pero cuando aludiste a que bueno, toda la obra de Rosalía de Castro es un canto de veneración a la tierra, hoy por hoy... Hay algunas relativizaciones en el sentido de la veneración, porque justamente creo que si hay algo que le jugó en contra es la construcción de esa especie de la figura de la santa, la santiña, y es como que se despolitizó un poco lo que fue el resurgimiento, que es el contacto con la cantiga y esa exploración, pero, por ejemplo, ha estado en Mar del Plata, en otros LAs, María do Cebreiro Raba de Vilar, de la Universidad de Santiago de Compostela, que tiene como otra postura, y por ejemplo estudia la figura del marido de Rosalía, de Manuel Murguía, y los precursores, que son como la otra pata, ¿no? La pata más puramente política, y Rosalía de Castro, justamente por eso es más osado,
su, es más osada su jugada poética, ¿no? Porque no es tan ex nihilo, sino que de hecho está luchando ahí con un lugar muy problemático y muy como con machista, o sea, era sí, sí. Por ahí era otra las denominaciones, pero bueno, por ahí me parece que sobre todo cuando hablas de toda la obra, sí en Cantares, quizás al focalizar en Cantares Gallegos sí, pero por ejemplo el prólogo, tanto el de Cantares como el de Follas Novas, cuando vos citabas eso de que se construye desde un lugar de aprendí de la tierra, hay también una captatio muy, muy fuerte y a veces muy irónica. Después dice, las mujeres somos arpa de solo dos cuerdas, el sentimiento y la, me acuerdo ahora si sí, el sentimiento y la pasión, y en realidad después desdice todo eso y en el fondo termina siendo algo mucho más complejo. Entonces, que la mujer que un arpa de solo dos cuerdas, por suerte. Entonces, por ahí, yo creo que Rosalía hay que como sacarla de ese lugar un poco del comienzo de cero, porque justamente pelea contra un montón de cosas y hoy por hoy hay como herramientas teóricas como para sacarla un poco del lugar de la veneración y así todo disfrutar la obra, pero no sé si por ahí tanto venerar y lo popular sale con más sangre, no me voy a meter en lo gótico porque no sé tanto, pero sale por ejemplo con la discriminación interna, con las migraciones internas, con el centro periferia, y ahí también debe haber, no lo sé, hay que explorarlo, pero diálogos interesantes también con el tema de las migraciones internas, con los centros periferia, y pensarlo de este lado del Atlántico, eso por ahí puede ser. Pero bueno, gracias de nuevo porque me despertó una ganas de lectura poética nueva. Bueno, gracias a vos por el comentario. Sí, esto que decís está muy, muy bien reflejado en ese artículo de 4 páginas, que se llama Literatas, que ella le escribe, que en realidad es como una falsa carta que le escribe a una amiga inexistente y que ella firma con un seudónimo, ¿no? Donde dice claramente que todas las dificultades que afronta una mujer que pretende ser escritora en ese contexto, en esa Galicia o en esa España de esa época. Sí, mi ponencia, digamos, si bien es sumamente importante la discusión sobre el feminismo de Rosalía, que digamos, no está expresado como tal, pero claramente es precursora en muchas cosas, ¿no? En la obra concretamente hay también una valoración o revaloración de las mujeres, ¿no? Las viudas de vivos y las viudas de pobres, las que son las que se quedan después del trabajo golondrina de sus esposos o la migración forzada por la falta de trabajo y de oportunidades o que muchos mueren en el trabajo por las condiciones en las que vivían. Bueno, hay una fuerte impronta o revalorización de la mujer, ¿no? Sí, no pretendo hacer una mirada inocente de Rosalía, todo lo contrario, la pongo como encabezando un movimiento político, un movimiento revolucionario, político que pretende, entre otras cosas, recuperar la tierra gallega para su nación, para sus congéneres, ¿no? Y que también en eso hay un punto de contacto muy fuerte con la poesía de Lilian Calao. Ella está encabezando un proceso de revolucionario del pueblo mapuche que pretende, entre otras cosas, recuperar su territorio. Es imposible separar la recuperación de la lengua mapuzungún, la literatura mapuche y, por ejemplo, las recuperaciones territoriales, principalmente en Chubut, en Río Negro. No hay forma de separarlo, está todo muy ensamblado. Y es lo mismo que pasa con Rosalía. Esto que vos mencionaste, esta, digamos, mirada más feminista sobre las obras de las dos, y pretende ser también en algún futuro el capítulo de una tesis doctoral. Estoy arrancando recién. Pero sí, eso que vos decís, digamos, de tener a Rosalía como una poeta bucólica, ¿no? Que siempre destacando la belleza de su tierra, es una mirada muy común y que ya está, digamos, de alguna forma superada. Digamos, habría que superarla en todo caso, ¿no? Entender que esa veneración por la tierra dice muchas más cosas. Uno de los poemas que yo incluí acá muy cortito, ella empieza haciendo una valoración sobre su tierra y termina diciendo que en ese escenario o con ese telón de fondo de la maravilla natural de Galicia pasan sombras de gente esclavizada, ¿no? Entonces, bueno,
tomo tu comentario y voy a apuntar un poco más a eso, a que mi próxima ponencia sea más clara cuál es mi lectura. Qué bueno que se encontraron. Sí. Sí. Bueno, los chicos de técnica tienen que huir desfavoridamente o no. Así que bueno, les agradecemos que se hayan quedado un ratito más y bueno, gracias a todos por estar presentes. Y con el formato bimodal, que es un desafío para nosotros, les agradecemos muchísimo que hayan esperado, la paciencia que tuvieron por la demora, el retraso. Muchísimas gracias y a ustedes que están escuchando también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.